Buenas, amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video, no le voy a hablar de una persona en particular, sino, como ya vieron en el título, de una cronología, más precisamente del Reino de Aragón. Este video está a pedido de D'Alessandro Vélez. El Reino de Aragón fue anteriormente un condado que se creó en el siglo IX después de Cristo. Luego, sería nombrado reino hasta la unificación con Castilla, que a mi parecer es con la reina Juana I de Castilla y Aragón, aunque nunca haya ejercido, tomando el mando de los reinos su hijo Carlos I de España o también Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico o de Alemania. Como dije, lo primero que se conoce como Aragón es con el título de condado en el siglo IX, creado por la dinastía carolingia, más precisamente con Carlomagno, para hacer frontera con los musulmanes. El primer conde fue Auriolo, aunque hay muy poca data de este hombre, y muchos historiadores no están de acuerdo que haya sido el primer conde de Aragón. Se cree que fue conde de ese lugar entre el año 800 y 802 hasta el 809, cuando fallece y sin descendencia. El próximo conde fue Aznar I Galíndez, que reinó entre el 809 al 820, cuando es derrocado. Fallecería en el 839. Con Aznar, el condado se iba independizando de los francos y hacía alianzas con el reino de Pamplona. García Galíndez, apodado el Malo, derrocó a Aznar I Galíndez en el 820, reinando hasta su muerte en el 833. El próximo conde fue Galindo Garcés, hijos del anterior conde, que reinó del 833 hasta su muerte en el 844 sin descendencia. El siguiente conde fue el hijo de Aznar I Galíndez, llamado Galíndez I Aznares, que reinó desde el 844 hasta su muerte en el 867. Se convertiría en conde de Aragón su hijo Aznar II Galíndez, desde el 867 hasta su muerte en el 893. Para este momento, el condado estaba completamente liberado de los francos y se acercaría aún más al reino de Pamplona, y de hecho, Aznar II se casó con una de las hijas del rey de este lugar. El próximo conde sería su hijo Galíndez II Aznares, que reinó desde el 893 hasta el 922, cuando fallece. Galindo II tuvo un hijo varón legítimo, pero que fallecería antes que él, así que quien heredó el condado fue su hija, llamada Andregoto Galíndez. Que al ser mujer y menor de edad, fue un tal Fortún Jiménez quien gobernó a nombre de ella. En el 925, se comprometió con el rey de Pamplona, García Sánchez, que en ese momento era menor de edad, así que la regencia de Aragón fue ejercida por uno de los tutores del rey, llamado Jimeno Garcés. En el 933, el rey de Pamplona es declarado mayor de edad, así que también se hace cargo de la regencia de Aragón, ya que las mujeres no podían gobernar por su cuenta. Aunque recién se casarían en el 938, pero que por ser primos, el matrimonio fue anulado en el 943. Y como Andregoto no podía gobernar, abdicó en favor de su hijo Sancho Garcés II, que reinaría tanto en Aragón como Pamplona. Andregoto fallecería en el 972. Sancho Garcés II reinó a partir del 943, dando comienzo a la dinastía Jimena proveniente de Pamplona. Reinó hasta su muerte en el 994. Lo sucedió su hijo García Sánchez II, apodado el Temblón, hasta su muerte en el año 1000. El próximo conde fue su hijo Sancho Garcés III, el Mayor. Reinó luego de un interregno desde el 1004 hasta su muerte en el 1035. Sancho dispuso que luego de su muerte, el reino de Pamplona pasara a su hijo García Sánchez III y el condado de Aragón a su otro hijo Ramiro, que debía estar subordinado al reino de Pamplona. Ramiro I reinó desde el 1035 hasta su muerte en el 1063. Es considerado el primer rey de Aragón, aunque tomaría ese título en el 1045 al anexionar el condado de Ribagorza y el condado de Sobrarse.
El próximo rey fue su hijo Sancho I, desde el 1045 hasta su muerte en el 1094. También fue rey de Pamplona desde el 1076. Luego lo sucedería su hijo Pedro I, desde el 1076 hasta su muerte en el 1104. Sería sucedido por su medio hermano Alfonso I, apodado el Batallador, desde el 1104 hasta su muerte en el 1134. Alfonso no tenía hijos y su testamento decía que dejaba los reinos a los hospitalarios y a los caballeros templarios. Los nobles, tanto de Aragón como de Pamplona, no lo aceptaron y dividieron los reinos. El reino de Pamplona para García Ramírez y Aragón a manos del hermano de Alfonso llamado Ramiro. Ramiro II, apodado el Monje o Rey Campana, fue rey de Aragón entre 1134 y deja el gobierno en el 1137, aunque no el título de rey, falleciendo en un monasterio en el 1157. Ramiro no tuvo hijos varones, así que su sucesora fue su hija Petronila, aunque por ser mujer no podía gobernar, así que en su lugar lo hizo su marido Ramón Berenguer IV de Barcelona. Al morir Ramiro II en el 1157, Petronila se convierte en reina de Aragón como Petronila I y en 1162 muere su marido y por 2 años pudo gobernar pero con asesores, abdicando en el 1164 a favor de su hijo Alfonso y Petronila moriría en el 1173. Alfonso II, apodado el Casto o el Trovador, fue rey de Aragón y conde de Barcelona en 1164 hasta su muerte en 1196. A partir de él, se conoce como Corona de Aragón. Lo sucede su hijo Pedro II, apodado el Católico, desde 1196 hasta su muerte en 1213. Pedro sería el primer rey de Aragón en ser coronado. Sería sucedido por su hijo Jaime I, conocido como el Conquistador. Y como en 1213 Jaime era menor de edad, recién pudo manejar el reino en 1218. Y durante su reinado, sumó el reino de Valencia y Mallorca, aunque dejaría Mallorca a otro de sus hijos dividiendo los reinos. Jaime fallecería en 1276. Su sucesor fue Pedro III el Grande, que reinó desde 1276 hasta su muerte en 1285. Ya en 1282 fue también rey de Sicilia, aunque luego se lo dejaría otro hijo. En 1285 asume Alfonso III, apodado el Liberal o el Franco, hasta su muerte en 1291. En el mismo año que asume, reconquista el reino de Mallorca. El próximo rey de Aragón fue Jaime II, apodado el Justo, hijo de Pedro III. Jaime ya era desde 1285 rey de Sicilia y en 1291 se convierte en rey de Aragón y Valencia y conde de Barcelona. En 1302 pierde Sicilia y reinaría Aragón hasta su muerte en 1327. Alfonso IV, apodado el Benigno, era hijo de Jaime II y reinó desde 1327 hasta su muerte en 1336. Su sucesor fue su hijo Pedro IV, el Ceremonioso o el Puñalete. Reinó desde 1336 hasta su muerte en 1387. Anexionaría Mallorca en 1344 y se convierte en duque de Atenas y Neopatria en 1381. Lo sucede su hijo Juan I, apodado el Cazador o Amador de toda gentileza. Reinó desde 1387 hasta su muerte en 1396 y durante su reinado perdería los ducados de Atenas y Neopatria. El próximo rey sería Martín I, apodado el Humano o el Viejo. Era hijo de Pedro IV y reinó desde 1396 hasta su muerte en 1410 y fue rey de Sicilia a partir de 1409. Desde 1410 hasta 1412 hubo batallas por la sucesión, ya que Almor y Martín no tenía ningún hijo vivo. Así que en 1412, la Casa Trastámara gobierna el Reino de Aragón con Fernando I, apodado el Justo o el Honesto. Fernando reinó hasta su muerte en 1416 y también era rey de Cerdeña y Córcega y duque de Atenas y Neopatria. Su sucesor fue Alfonso V, el Magnánimo o el Sabio.
reinaría hasta su muerte en 1458, y el próximo rey fue Juan II el Grande o el Sin Fe, que reinaría desde 1458 hasta su muerte en 1479. Anteriormente, en 1425, ya era rey de Navarra por casamiento. Navarra era lo que antes conocíamos como Reino de Pamplona. Al morir Juan II, Navarra pasa para Leonor I y el Reino de Aragón a su hijo Fernando. Fernando II, más conocido como Fernando el Católico, reinó desde 1479 hasta su muerte en 1516. También fue rey de Castilla desde 1475 hasta la muerte de su esposa Isabel en 1504. En ese mismo año, conquistó Nápoles y en 1512 Navarra. En 1507, fue regente de Castilla ya que su hija Juana, apodada La Loca, supuestamente no estaba capacitada para gobernar. Fernando el Católico sería el último rey en gobernar Aragón, ya que a partir de su hija, aunque no gobernaba, llevaba el título junto a Carlos I de España, y se juntarían las coronas de Castilla y Aragón y se toma ya con el nombre de España. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video, si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.